the Ministry of Public Education. Hola. Well, then that's really impressive. Freddy. No, but I like it if you're telling me a little bit about it. But basically it says that in 1998 they came up with something to be able to allow homeschooling. Okay. But what they'll do is they'll take your certifications that you bring from the U.S. Yes. And you'll apply here, and they will send that to San Jose, and San Jose will tell you which one of these categories you fall into. Oh. So, this is basically 7th grade, 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11th grade, and this is... Okay, so we provide what her study history is. They will determine if it's what grade she'll be in. Right. Okay. Entonces, hablamos de lo que tiene 15 ahora, que tiene permiso estar educado en la maestra en la casa. Es correcto. Y este es, entonces, si ellos dicen sí, está en 10. En décimo, sí. Décima. Décimo, digamos cuarto año. Ellos van a tener requisitos o examinación de cada trimestre o cada año? Son dos veces al año. Okay. Ajá, so there are tests twice a year. So let's say that Katie is allowed, and let's say they call her 10th grade, perhaps, I don't know, perhaps without Spanish or something. Mm-hmm. Twice a year son examinaciones. Exámenes, sí. El estudiante se prepara solo en la casa con su material de texto, sus... Home exams. Es correcto. Okay. Like we do. Entonces ella viene, inscribe pruebas y realiza pruebas. Eso por lo general, las inscripciones siempre se hacen en lo que es la parte de bachillerato. Y en finales de enero se hacen inscripciones del mes de enero y en abril se aplican las pruebas. Proceso, periodo de aplicación de pruebas, abril. Más o menos. Se inscriben en abril, matriculan. En abril. Matriculan en enero. En enero. Y presentan en abril. Es correcto. So you matriculate in January and the tests are in April. Oh, abril, uh-huh. Okay. Y la segunda en matrícula en junio. And then you matriculate in June. Ajá, y realiza a finales de agosto, principios de septiembre. And the tests are in end of August, beginning of September. Okay. Puede ayudarlo un poco. Sí, sí. Le echamos el empujón. Sí. Es que hay mucha gente en los estados que hace eso ahora. Sí, claro. Es muy popular porque siente como la educación es poco mejor, la verdad. Sí. Sí. Very popular in the States. And better than public schools. Sí. Las no tiene escuelas muy cerca de las comunidades donde ellos viven tampoco. Sí. Makes entonces a difference. Es otra cosa. Sí, esto también.